¿Qué onda, locuras? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal. Estamos nuevamente con Pung Mobile en un video informativo porque, como saben ustedes, se acerca octubre. ¿Y qué pasa en octubre? Se acerca Halloween. ¿Y qué pasa en Halloween? Vamos a tener muchísimas skins exclusivas en Pung Mobile. Muchísimo contenido, un nuevo modo y se viene la actualización. Obviamente, y en este video vamos a repasar absolutamente todo lo que se viene. Como siempre les digo, chicos, si no quieren perderse absolutamente nada relacionado a Pung Mobile, video informativo, trucos, gameplays y demás, suscríbanse, activen esa campanita y obviamente si les gusta mi video, rompan esos likes. Así que arrancamos a repasar las skins que se vienen para este Halloween. Arrancamos con la primera imagen, chicos. Estamos viendo un escarele de Halloween y quiero decirles que este escarele creo que va a ser de laboratorio para que mejoremos. Y como ven, se ve súper buena. Creo que es la fase final de lo que sería la skin de Halloween. Pero bueno, habría que ver cómo es cuando salga. Por otro lado, tenemos nuevas skins de casco, que la verdad el diseño está súper genial. Ustedes me pueden decir en los comentarios qué les parece. Pero, por ejemplo, el primer casco es como un dinosaurio, que la verdad está súper bueno. El segundo es como un gorrito de nieve, sí, que siempre se mantiene ahí como el pompón arriba del gorrito. Y lo que sería el tercero, como de una rana, que es verde. Ojito que es verde, bien para camuflarse ahí, para los camperitos que le gusta comer piso. Pero bueno, está súper bueno también. Quiero decirles que la verdad los diseños están buenos y espero que sean fáciles de conseguir, que no nos metan ahí para gastar 50.000 billetes. Pero bueno, me gusta muchísimo. Por acá tenemos más skin de casco, chicos, que la verdad es otra skin que es bastante extraña y seguramente sea de Halloween, ¿sí? Obviamente, como estamos viendo, es como un casco oxidado y la versión 3 de este casco tiene como unos clavos. La verdad está súper bueno, así que 100% que va a ser de Halloween. Por acá tenemos skin de vehículos, chicos, que claramente son de Halloween. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el UAS violeta que estamos viendo abajo, chicos, va a ser de Halloween. Seguramente sea de mejora, porque en el Halloween anterior de Pung Mobile había un Dacia que había que mejorarlo gastando muchísimos billetes. Así que posiblemente el UAS que estamos viendo violeta sea de mejora. Por el lado izquierdo tenemos uno de Halloween, uno medio simple. Por arriba tenemos, bueno, un mirado, creo que si no me equivoco, pero no sé si va a ser de Halloween ese. Por el lado derecho tenemos un buggy de Halloween que se ve espectacular, así todo bien ambientado. Y por abajo tenemos una moto de nieve que no tiene pinta de Halloween, pero bueno, podría ser que la agreguen en alguna cajita y demás. Así que tenemos nuevas skins de vehículos, pero me llama muchísimo la atención el UAS violeta. Vamos a ver cómo se mejora, cómo queda y qué método emplean, chicos, para que lo saquemos, porque siempre está súper complicado para sacar ese tipo de skins. Tenemos más skins de armas, chicos, como ven tenemos de Gross AKM, Uzi y M24, todas del mismo color, así que posiblemente estén incluidas en alguna caja, como siempre, de esas que podemos sacar skins. Y bueno, seguramente vengan todas estas armas dentro de esa caja, aunque no me gusta mucho el color, no es muy llamativo. Está bueno el diseño, pero a mí personalmente no me llama la atención. Tenemos algunas skins de aviones, como ven, bastante interesantes, sí, el violeta, después el amarillo me gusta mucho. Y tenemos uno blanco y rojo con un logo ahí de gallo, si no me equivoco, pero bueno, están bastante interesantes. Bueno, por acá tenemos algunas máscaras, chicos, quiero decirles que algunas skins son de la temporada 10, la próxima temporada, porque los data miners sacan toda la información del juego y bueno, terminan sacando absolutamente todas las skins. Pero acá me llama la atención una, que es la del medio, y ustedes me pueden corregir en los comentarios, que se parece a una de Fortnite. No sé si me estoy equivocando, no sé si tengo mala memoria, pero sí, las demás skins, las demás máscaras, bueno, son más de lo común, un poco de lo que es la máscara de siempre, pañuelo y demás, pero me llamó la atención la del medio porque se parece mucho a la de Fortnite. Acá se pone interesante la cosa porque vamos a tener una nueva skin de laboratorio de M4, como está viendo en pantalla. No termino de mejorar la M4 Glaciar, que ahora sale otra M4 en Halloween, así que vamos a tener que conseguirla, obviamente. Y vamos a ver qué efectos tiene. Como ven, chicos, obviamente la estética es de Halloween. Están los tres niveles de mejora estéticamente del arma. Pero vamos a ver qué efectos trae. Falta muy poquito. Y obviamente cuando tenga más información la voy a estar subiendo al canal. También por acá tenemos las skins de granadas. Como les dije en un video anterior, no sabemos si van a tener efectos dependiendo de la skin que tengan una vez que explote la granada. Pero por el lado izquierdo tenemos la de Halloween. En el medio una violeta, la del gallo, una rosa y la de Navidad. Así que habría que esperar cómo va a ser esto, porque obviamente alguna utilidad la skin va a tener, porque no es que va a tener, ah, ya la granadita, la skin, no, seguramente cuando la tiremos y explote, ese efecto de explosión va a ser con algún motivo, así que habría que esperar. Por otro lado tenemos dos skins de set
completo que según lo que le iban a hacer de ruleta, por un lado tenemos a la bruja y por el otro lado tenemos un set de armadura metálica, chicos. Quiero decirles que el que quiera conseguir todas las skins este Halloween va a tener que poner monedita dentro del juego porque va a estar lleno de cosas. Vamos a ver igual cómo se ven in-game, chicos, estas dos skins. Pero si tengo que elegir una, obviamente me va a ir por el set metálico. Tenemos más skin de armas, chicos. Y como les dije, está mezclado el contenido de Halloween con el de la temporada 10. Tenemos una Uzi de Halloween. Y después tenemos una Vector, una BCS, QBU, una Mini, una M24 que se ve bastante linda. Y lo que me llamó la atención es la M249 de temporada 10. Que la verdad no me gusta mucho porque ya nos metieron una skin de M249 en lo que es el pase de batalla. ¿Por qué nos meten otra skin en la nueva temporada que se viene y no una KM, por ejemplo, para desbloquear, chicos, subiendo de rango? Porque ya, o sea, la M249 es un arma que agarramos cada tanto en el airdrop. No sé por qué la metieron, pero bueno, habrá que esperar, chicos. Falta mucho para la temporada 10, así que no sé qué opinan ustedes. Bueno, como sabrán muchos, chicos, Pungo va a hacer colaboración con The Walking Dead. Y acá tenemos a uno de sus personajes, chicos, que va a tener dentro del juego. Así se va a ver, Millón creo que se pronunciaba. La vamos a tener dentro del juego. Como en su momento sacamos a Leon con Resident Evil, vamos a tener dos personajes de The Walking Dead. Tenemos acá, por un lado, a Millón, y por otro lado tenemos al segundo personaje, Negan, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero bueno, son dos personajes de The Walking Dead, súper interesante. Vamos a ver cómo se desbloquean y va a estar bastante extraño tenerlos dentro de partida, aparte que van a venir acompañados seguramente con algún modo de zombies modificado para ellos, pero bueno, súper interesante. Obviamente que si metían estos dos personajes de The Walking Dead tenían que meterles alguna que otra skin, y como ven acá tenemos una katana que posiblemente venga acompañada con el personaje de Millón, chicos, y por abajo tenemos el bate para Negan, si no me equivoco. Así que tenemos las dos skins. Y en el medio tenemos dos sartén que no tienen nada que ver con los personajes. Pero bueno, son skins que seguramente vengan en Halloween o en la temporada 10. Como les dije, está todo mezclado. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, por último, saben que va a haber un nuevo evento de Halloween. Claramente, chicos, como ven, tenemos un icono en el minimapa de un diablito. Y el personaje tiene una mini calabaza en la mano que tiene una barra de carga. Con los diferentes objetos de Halloween que haya en el mapa, esa mini calabaza que tenés en la mano se puede recargar. Sí, vamos a ir por los diferentes objetos, las diferentes cosas de Halloween que hay en el mapa. Recargamos en esa mini calabaza y una vez que se recargue esa mini calabaza podemos tirarla al piso y que nos traiga loot como si fuera un airdrop. Pero quiero destacar algo de esto, chicos, es que si ven abajo a la izquierda está activado el modo de cambio a primera persona. No sé si lo van a agregar en esta versión 0.15, habría que esperar, chicos, pero la verdad estaría genial que ya agreguen ese modo en nuestra versión. Vamos a terminar de ver cómo recarga la mini calabaza. Como ven, pasó absolutamente por todos los objetos de Halloween, está casi cargada, y una vez que esté cargada, chicos, solamente tiene que tirarla. Como ves, ahí está completita. Ahora sí la va a tirar para llamar al airdrop. Como ven, directamente tira la mini calabaza, que parece un tomate o una naranja, qué sé yo qué parece, no parece una mini calabaza. Tira lo que es el airdrop y como ven sale una luz y ahí tenemos el airdrop para nosotros, una tumba, y termina agarrando una UM. Como ven, dice transformarse, un cartel en transformarse. ¿En qué nos transformamos? Como ven, se transforma, y para mí todavía no están agregadas las texturas porque se pone invisible. Yo pienso que te transformas en algo, puede ser un hombre lobo, puede ser un fantasma, no sabemos, porque como ven no están las texturas agregadas, así que no solo vamos a conseguir un airdrop sino que lo vamos a transformar en algo que no sabemos qué. Y como ven se ve la luna de fondo, así que podría ser que sea el hombre lobo. No sé, ustedes me pueden decir en los comentarios en qué se va a transformar el personaje porque por ahora no tiene textura. Así que locuras, hasta acá llegamos con todas las filtraciones de Pung Mobile. Obviamente si encuentro más filtraciones voy a estar haciendo otro video, y quiero que me dejen en los comentarios en qué se transformó el personaje lo último, porque ahora me queda la duda si se transformó en un hombre lobo, en un fantasma, en un zombie, no lo sabemos. Habrá que esperar a que haya una nueva actualización de la beta para saberlo. Como siempre digo, chicos, si no quieren perderse absolutamente nada de mi canal, suscríbanse, activen la campanita, y si este video les gustó rompan ese like. Así que, ¿qué les parece si nos vemos en el próximo? ¡Vamos!